Doctor Gaviria, vamos a ver cómo nos quedaron los huevos. Y ustedes saben muy bien que huevos nocturnos, cocot, pues se acompañan de un vino blanco. Pues bien delicioso para poder disfrutar, así como en una tertulia política como la que estamos haciendo aquí entre nosotros. Y ahí nos toca ya entrar a hablar, entonces, sobre el tema de que el polo hoy está cuestionado, doctor Gaviria, de una gente en la denominada, que yo no entiendo muy bien qué es eso, pero la denominada farcopolítica. Es decir, yo lo que entiendo es que hay una parapolítica, porque tiene 65 parlamentarios investigados por la corte, 30 de ellos en la cárcel, por eventualmente haber hecho tratos para conseguir votos a partir de agentes armados derivados del narcotráfico, que son los paramilitares. Y ahora, al parecer, también hay en el polo democrático alguna gente que podría estar comprometida, eso se está investigando, 5 o 3 parlamentarios, con la denominada farcopolítica. ¿Cómo va eso? Juan Gabriel, yo quiero decirle lo siguiente. Yo soy sumamente respetuoso de las investigaciones, de las conclusiones a las que lleguen las instancias que investigan y que juzgan, y creo que han venido haciendo muy bien su tarea la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía. Yo estoy absolutamente tranquilo porque conozco a las personas que han resultado dizque nombradas, no sé de qué manera, en el computador de Raúl Reyes. Gloria Inés Ramírez, Alexander López, Wilson Borja, los conozco, que son luchadores por la democracia, por reformas sociales significativas, pero que han optado por la vía democrática desde hace mucho tiempo. Tengo la certeza de que por más esfuerzos que se hagan por equilibrar la parapolítica con la llamada farpolítica, no lo van a lograr, que eso es un fracaso, que en realidad, si la justicia sigue haciendo su tarea como la viene haciendo, el polo va a quedar completamente limpio en este proceso. Muy bien, doctor Gaviria. Le voy a preguntar a usted como magistrado, ex magistrado de la Corte Constitucional, el tema de una parlamentaria que recibe prebendas, contratos, y otro parlamentario que recibe 200, 300 millones de pesos por no ir a la comisión donde se votaba el tema de la reelección presidencial inmediata, que estaba hundida, ¿no? Produce lo que dicen un cohecho propio. ¿Eso exige que la otra parte también sea investigada, o ya con el hecho de la confesión plena y categórica de Gidis Medina es suficiente para comprobar que hubo una compra de las instituciones? No, de ninguna manera puede admitirse que en un cohecho únicamente hay una parte culpable. Si hay cohecho fue porque una parte ofreció y otra parte aceptó. Lo que sucede es que en ese momento la parte que aceptó ha admitido su culpa y por tanto se ha declarado confesa del delito de cohecho propio, como usted lo ha llamado correctamente. Y no se ha encontrado quién fue el culpable del cohecho desde el otro lado, desde el lado del ofrecimiento, si fue el presidente, si fue el ministro actual de Protección Social, si fue el secretario de la presidencia, etcétera. Y yo creo que ahora la investigación tiene que dirigirse hacia allá, pero desde luego sería inconcebible un cohecho con un solo sujeto activo. El cohecho requiere dos sujetos activos, y ahora la investigación tiene que enderezarse hacia la búsqueda y al encuentro del otro culpable. Ahora, yo creo que a nadie le cabe en la cabeza que una persona se declare culpable de un delito como ese, de esa naturaleza, que le va a implicar incluso sanción privativa de la libertad, el desprestigio total en el campo político, en el campo social, por nada. No creo que Gidis Medina esté haciendo ese sacrificio, ese acto de masoquismo en vano. Yo creo que ella lo está haciendo porque sabe que algo le ofrecieron, porque sabe que su voto fue presionado de esa manera. Ayer se planteaba un problema bien importante, porque el presidente dijo, no, es que el gobierno no presiona, el gobierno persuade. Lo que habría que preguntarle al señor presidente, ¿cuáles fueron los métodos persuasivos utilizados en el caso de Gidis y Teodolindo que resultaron tan eficaces? A ver, doctor Gaviria, mirándome a los ojos, ¿usted cree que el presidente Uribe patrocinó, promovió, gestó
este tema de haber dado canonjías y prebendas para comprar los votos parlamentarios en favor suyo? Mire, yo tengo una seria duda al respecto, pero una duda que se inclina mucho más a ser resuelta de parte de esa solución. Yo pienso que el presidente Uribe ha apelado muchas veces a métodos que son completamente censurables, inadmisibles en un Estado de Derecho, y el asunto no es nuevo. Ha revivido ahora el asunto de Yidis y Teodolindo, pero ¿desde cuándo se viene hablando de ese asunto? Yo le cuento más. Yo era senador de la República cuando llegó un proyecto de ley firmado por Teodolindo Avendaño, en el cual se destinaba una suma significativa de dinero, 2.700 millones, no recuerdo exactamente la cifra, para conmemorar, creo que eran los 107 años de Caicedonia, 107 años para que se pavimentaran las calles, etcétera. Cuando llegó, yo di el alerta, dije, mire, aquí está la prueba reina de lo que se ha dicho de Teodolindo, este proyecto de ley no se puede votar. Las personas que voten este proyecto de ley se van a hacer cómplices de este delito. Ese día no lo votaron, incluso mucha gente se retiró para que no hubiera quórum. En algún momento en que yo no había llegado a la sesión, votaron el famoso proyecto. Eso es una chiva terrible. Claro, así es. Qué cosa tan horrenda. Es que estaban comprando las cosas entonces. Así es. ¿O usted cree, doctor Gaviria, que más bien fueron los ministros para congraciarse con el presidente Uribe y llevarle el resultado de la reelección y haber procedido pues de esa manera infame, mire, yo creo lo siguiente, que hacer ese tipo de conjeturas es irresponsable. Me parece que hay indicios en uno y otro sentido, pero yo me atengo a lo que la justicia establezca. Yo creo que tiene que encontrarse un culpable. Y le advierto una cosa, me sorprendería, pero desde luego lo admitiría, que dentro de los culpables no se hallara el presidente. Bueno, doctor Gaviria, nos toca a estas alturas de nuestros huevos cocot ya invitarlo a usted a tomarse un café colombiano, Juan Valdés, de manera que vamos a ir a un corte para seguir después en el último tramo del programa con nuestro café. Excelente.